hoy os voy a presentar una deliciosa receta de una coca de llavaneras. Se trata de un hojaldre relleno de crema. A continuación os dejo los ingredientes. En un cazo añadimos la leche. Le agregamos la canela, la piel de naranja y la piel de limón. Seguidamente calentamos la leche. Una vez hierva, tapamos e infusionamos. Prepararemos tres boles con azúcar, maicena y las yemas de huevo. En un recipiente añadimos las yemas de huevo y el azúcar y batimos muy bien. Seguidamente añadiremos la maicena y seguiremos batiendo, mezclando bien todos los ingredientes. A continuación, colamos la leche y seguimos removiendo muy bien. Llevamos nuevamente la leche al fuego. Removemos continuamente para evitar que se pegue. Una vez empiece a espesar, paramos la cocción. Reservamos la crema pastelera a una fuente. Cuidadosamente tapamos con papel film para evitar que haga crosta y reservamos. A continuación batimos las claras de huevo. Una vez haya montado un poco, le agregamos el azúcar. Y continuamos batiendo hasta que nos quede un merengue compacto. Estiramos la placa de hojaldre y con la ayuda de un tenedor pinchamos bien toda su superficie. Cubrimos con crema pastelera el hojaldre dejando un par de centímetros en los márgenes. Con un poquito de agua humedecemos los márgenes. Esto nos ayudará a que la placa de los hojaldres cierre bien. A continuación cubrimos con otro hojaldre.
Con la ayuda de un tenedor, cerramos bien todos los bordes. Agregamos la superficie con el merengue. Una vez horneado va a quedar genial. Para finalizar, le vamos a añadir las almendras y el azúcar. Ya solo nos quedará hornear, así que en un horno precalentado a 190 grados hornearemos durante aproximadamente 30 minutos. La verdad es que ha quedado muy apetitoso y súper crujiente. Espero que os haya gustado esta receta y recuerda a suscribirte al canal de Cocina con Entrefuegos. ¡Hasta otra!